Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video tiene finalidades netamente festivas, de felicitaciones a Rexti. Nos enteramos la semana pasada que Citibank, Citigroup ha adquirido participación en la fintech peruana Rexti, ¿no? En la startup también, lo cual nos ha llenado mucha alegría. Felicitar a todo el equipo, a Matthew Batle, a Matías Maciel y a Claudia Quintanilla por este logro. Ustedes, Citibank ha sido, está invirtiendo en la primera startup o fintech latinoamericana, lo cual marca un camino interesante, un camino nuevo para todas las fintechs también peruanas que están dentro de este rubro. En línea con estas felicitaciones, es que también recordamos con mucho cariño a Rexti cuando nos dio la oportunidad de renovar su imagen en el 2019, ¿no? Y es por eso que aprovecho este video también para contarles eso, como un poco de nostalgia, de cariño a la marca, y por eso también este video para abordarlo un poquito más. Rexti llega, ¿no?, el 2019 y empieza a contarnos un poco toda la situación o este cambio o el contexto en el que se encontraban en ese momento. Analizando la marca, viendo sus planos comunicativos, desarrollamos toda la investigación, encontrando diferentes. Una, oportunidades, entendiendo también sobre todo el negocio, que para nosotros nuestro principal enfoque es entender el negocio y su contexto, ¿no? Y a partir de ello, pues, poder generar una propuesta estratégica, sustentable, coherente y sobre todo también que pueda ser consistente a lo largo del tiempo. Empezamos a analizar el mercado, empezamos a verlo, ¿no? Y hay un problema que afecta a muchos negocios, ¿no? Llevamos ya más de 10 años haciendo marcas y el problema recurrente es que internamente, ¿no?, todo el equipo, todo el personal, todos los colaboradores, los jefes, los directores, ¿no?, saben muy bien cuáles son los diferenciales del negocio, del producto, servicio, pero externamente no se sabe comunicar muy bien eso. Y es un problema que afecta a muchos negocios. Pero lo que nos tocaba a nosotros era un poco validar eso a nivel comunicativo en medios. Es diferente trabajar la comunicación o analizar la comunicación para startups, donde todo el terreno es netamente, no hay nada tangible, frente, no sé, pues a sectores más corporativos, industriales, donde hay algo más tangible, donde puedes tener contacto con las personas, y el clima, pues también cambia. En ese entonces, toda la competencia hablaba sobre la seguridad, o intentaba mostrarse seguros. Porque, bueno, Perú es un país que en el 2019, pues quizás todavía no tenía tanta confianza o tanta seguridad al hacer transacciones en línea, ¿no? Entonces era importante mencionarlo, pero cuando ya toda la competencia empieza a decirlo, empieza a usar el mismo mensaje para todo, ya no se vuelve un diferencial. Estamos registrados en la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, y creo que ahora es AFP también. Pero más allá de ello, no había un claro diferencial comunicativo. En ese lado es que también empezamos a analizar cuáles eran los diferenciales internos como Rexting. Uno era el tema de los tiempos de respuesta, ¿no? Había un contacto directo con el usuario y también la eficiencia en la operación, ¿no? Mejor dicho, la rapidez en la operación. Pueden ver su logo, ¿no? El logo anterior, antes del 2019, ¿no? Habían, como digo, intenciones de comunicar esos mensajes, la seguridad, la velocidad. Pero a nivel comunicativo no quedaba claro. Ojo, hay dos niveles: plano comunicativo, plano visual. En el plano visual había una intención, pero si el plano visual no está sustentado también o en relación con el plano comunicativo, al final la marca termina generando pues cierto ruido. Y eso sucede en todos los niveles, ¿no? Para diferentes empresas también. En esta línea, a nivel fonético, también las marcas tenían nombres relacionados al cambio. Ahora hay muchas relacionadas al cambio, lo cual generaba para Rexy también una ventaja a nivel de que era un nombre distintivo. A nivel, por ejemplo, de colores, Rexy manejaba el celeste o azul medio y verde, y toda la competencia también iba por esa misma línea, ¿no? Celestes, azules y todo lo demás. Parte de la estrategia fue cambiar aquí el chip, pese a que Rexy de entrada nos dijo, no queremos cambiar de colores, no queremos mantener nuestros colores, pero dentro de todo el abordaje y la propuesta y la investigación arrojaba que pues no tiene sentido realmente seguir con las mismas tonalidades,
Si es que todo el mundo, pues al final sigue haciendo un poco lo mismo, ¿no? Entonces propusimos ahí mantener pues el azul, intensificarlo un poco más, vernos más profesionales, más digitales, generar pues una sensación distinta, pero sumándole el naranja para generar obviamente un contraste frente a este color complementario al azul, ¿no? En pequeños porcentajes. Pero ya pequeños porcentajes marcaban una gran diferencia. Eso fue estrategia número uno. Y se planteó, se propuso y se aprobó. A nivel del logo, como pueden ver también, una tendencia gráfica es siempre usar símbolos de intercambio, ¿no? Y todo el mundo hablaba de eso, o símbolos de dólar, ¿no? Eso era el común denominador, el recurrente dentro de esta categoría, lo cual mencionamos al cliente y se lo mencionamos hoy. Voy a mostrar aquí quizás una imagen donde decimos, bueno, hay una oportunidad, nadie más tiene un escudo como logo distintivo y Rexy lo tiene. Ahora, mostrar el halcón como símbolo de la velocidad no es la manera correcta ahí. Frente a ello es que se hizo un trabajo, una exploración y definimos pues que dentro de este escudo sucediera esta acción, ¿no? De las operaciones, ¿no? Y pueden notarlo, ¿no? Se hizo esta gráfica, se hizo esta metáfora visual en estas aplicaciones y frente a ellos que tuvimos este resultado. A la T también le extendimos un poco más para que pueda hacer para que tenga esta unión con la I y generar todavía una sensación más de movimiento, ¿no? Claro, al final esos son detalles que van sumando al diseño, no es que todo el mundo los llegue a apreciar, pero son detalles que van potenciando más el significado, van potenciando más a niveles visuales, sensaciones que nos puede dar la gráfica también, por lo menos a nivel del logo, un poco la propuesta gráfica, y ahí parte, y toda la línea comunicativa iba a ser a partir de las transacciones, ¿no? De la eficiencia operativa, y es ahí donde llega también el concepto de la marca, y es ahí donde se aplica este mensaje de tus finanzas al instante, ¿no? Para Rexty. Y se define de esa manera, tus finanzas, haciéndolo mucho más particular, hablando específicamente del tema económico, ¿no? Pero sobre todo al instante, ¿no? En vez de eficiencia, usar un término, un lenguaje más común, más simple de entender, que pueda llegar a más personas y pueda ser también escalable, ¿no? Que es lo más importante. Como digo, a veces usamos tecnicismos para sonar más ostentosos, ¿no? Más profesionales, pero no es que todo el mundo pueda entender qué es lo que haces. Por ejemplo, branding, puedo entender yo que hago branding, pero no todo el mundo quizás tiene la misma definición de branding que yo o que la otra persona. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en tu sector, ¿no? Entonces, si le estás vendiendo un producto o un servicio a una persona que no está dentro de tu sector, tienes que ser un poco más didáctico, un poco más simple en el lenguaje para que te puedan entender y sobre todo de esa manera poder hacer la transacción y comprarte. En esta línea es que se propone este nuevo mensaje, se propone esta estrategia visual, se propone este cambio de logo y es así como nace esta propuesta de Rexty y empieza a generar pues de alguna manera una nueva dirección comunicativa también, no solamente a nivel de mensaje, sino también a nivel gráfico. Las marcas al final son le pertenecen a las personas que se identifican con ella, por eso hablamos de identidad también. Pero también le pertenece a las personas que hacen que esta marca sea mucho más humana, que se mueva, que esté activa, ¿no? Una marca nunca es estática. De nada sirve tener un buen logo, una buena gráfica, un buen comportamiento y todo lo demás, si es que no hay personas atrás comprometidas en brindar esta promesa, este nuevo mensaje hacia la audiencia, ¿no? Yo creo que Rexy lo ha logrado muy bien, que lo sigue logrando. Mis felicitaciones desde aquí. Guardamos en realidad con mucho cariño todo el equipo, equipo que quizás ya no está en este momento con nosotros, el 2019, equipo nuevo. A nosotros nos alegra mucho formar parte de la línea de tiempo de Rexy en este punto de quiebre, por lo menos en la identidad, pero lo que hace a la marca, lo que hace a Rexy son sus operaciones, su servicio, su calidad, su compromiso, el equipo y sobre todo que tienen una sola dirección. Y tienen claro, mejor dicho, la dirección que tiene la marca. Y es por eso que más allá de solamente la marca en sí, es como la marca viene haciendo sus gestiones, cómo potencia su proceso, su calidad. Y yo creo que todo eso se nota y creo que este nuevo aliado por parte de Citigroup confirma eso. Entonces, desde aquí otra vez,
Y felicitaciones a Rexti por este gran paso. Y cerrar un poco con eso, ¿no? Lo único que quería lograr con este video es recordar un poco la marca, contarles un poco el proceso, que me llena de mucha nostalgia, la verdad, y de muchos aprendizajes también. Y también tener esas conclusiones, el hecho de que más allá de la propuesta de la marca y poder sustentar todo ello, ¿no? Como oportunidades y todo lo demás, al final es como las personas dentro del equipo se sienten y están completamente unificadas en una misma dirección, que es la marca, para poder brindar mejor experiencia a los usuarios, porque eso al final hace a la marca marca. Yo creo que cualquier diseñador puede crear cosas muy bonitas. Pocas empresas pueden pensar de una forma mucho más estratégica, pero más allá de eso, creo que las marcas, cuando tienen claro qué significan internamente, pueden construir mejores relaciones externamente también, ¿no? Y eso hace que al final Rexty o las marcas en general signifiquen algo también para las personas, ¿no? En ese caso, Rexty, para mí, yo lo guardo con mucho cariño, todo el equipo también, creo que todos los que participamos ahí lo guardamos con mucho cariño y ese nuevo punto es para celebrar. Así que nada, felicitaciones nuevamente y gracias por ver el video también un poco extenso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Nos estamos viendo no sé cuándo, no sé si les ha gustado esto. Yo me siento bastante cómodo, así que nada, vamos conversando. Nos vemos.